Bienvenidos a NKTU. Hoy vas a ver los 10 impactos de asteroides contra la Tierra. Empecemos. Los impactos de cuerpos estelares en la Tierra siempre ha sido algo que ha preocupado a la población, incluidos los más escépticos. Numerosas teorías hablan de que un meteorito terminó con los dinosaurios o que en el futuro, la vida en la Tierra perecerá por la colisión de uno de estos cuerpos. Por el momento, no podemos confirmar ninguna teoría apocalíptica, pero sí tenemos en nuestra mano el top 10 de impactos conocidos. En el puesto número 1 tenemos al cráter Bredefort. Fecha del impacto: hace 2.000 millones de años aproximadamente. Lugar: Free State, Sudáfrica. Características: este cráter tiene un radio estimado de 190 kilómetros, convirtiéndose en la mayor estructura creada por un impacto del mundo y siendo declarado patrimonio por la UNESCO en 2005. En el puesto 2 tenemos al cráter Sudbury Basin. Fecha del impacto: hace 1,8 miles de millones de años aproximadamente. Lugar: Ontario, Canadá. Características: el Sudbury Basin está considerado como uno de los mayores cráteres de la Tierra, contando con un diámetro de 130 kilómetros. Además de estar entre los más grandes, también es uno de los más antiguos. En el puesto 3 tenemos al cráter Akraman. Fecha: hace 580 millones de años aproximadamente. Lugar: Australia. Características: localizado en lo que actualmente es como el lago Akraman, tiene un diámetro aproximado de 90 kilómetros. En el puesto 4 tenemos al cráter Woodgate. Fecha: hace 364 millones de años aproximadamente. Lugar: Australia. Características: este cráter no está exento de polémica, pues su diámetro varía entre los 40 y los 120 kilómetros según las fuentes. En el puesto número 5 tenemos al cráter Manicouagan. Fecha: 215 millones de años aproximadamente. Lugar: Quebec, Canadá. Características: este cráter actualmente cobija el lago Manicouagan y es uno de los mejor conservados, contando con un diámetro de 100 kilómetros. En el puesto número 6 tenemos al cráter Moroquen. Fecha: hace 145 millones de años aproximadamente. Lugar: Sudáfrica. Características: localizado cerca del desierto Kalahari, este cráter contiene los restos fosilizados del meteorito que lo creó. En el puesto número 7 tenemos al cráter Kara. Fecha: hace 70,3 millones de años aproximadamente. Lugar: Nenetsia, Rusia. Características: es uno de los cráteres más deteriorados del mundo. En el puesto número 8 tenemos al cráter Chicxulub. Fecha: hace 65 millones de años aproximadamente. Lugar: Yucatán, México. Características: localizado en la península del Yucatán, muchos achacan a este meteorito a la culpa de ser uno de los causantes de la extinción de los dinosaurios. Su diámetro varía entre los 170 y los 300 kilómetros. En el puesto número 9 tenemos al cráter Popeye. Fecha: hace 35,7 millones de años aproximadamente. Lugar: Siberia, Rusia. Características: los científicos rusos consideran que este cráter es un gran depósito de diamantes, confiriendo la categoría a este lugar de ser una de las mayores acumulaciones del mundo. En el puesto número 10 tenemos al cráter Chesapeake Bay. Fecha: hace 35 millones de años aproximadamente. Lugar: Virginia, Estados Unidos. Características: descubierto a principios de la década de 1980, este cráter está situado a 200 kilómetros de Washington, D.C. ¿Qué te ha parecido este ranking? ¿Lo conocías? Si te ha gustado el video, me gustaría que le dieras like, eso ayudaría mucho al canal, y no te olvides visitar mis videos, sé que te gustarán. Desde ya les mando un gran saludo. NKTU.